nosotros lo que más o menos yo necesito por lo regular es entre un octavo arriba, arribita de lo que yo necesito, no más, no más que eso ni menos que eso, porque si no, no me va a quedar, ¿ok? Ahora, lo que yo estoy queriendo es de que cuando yo haga la tuerca, el flare, esta tuerca abajo, yo le doy vuelta, tiene que correr libremente. Tiene que correr libremente sin que se apriete. ¿Ok? Entonces allí yo digo, ok, más o menos, ya como cuando ya sabes lo que estás haciendo, a ojo de buen cubero luego dice uno que ahí está. Bueno, un ojo de buen cubero es quien prepara las cubas, ¿verdad? Entonces ahí ya está. Ahora sí ya agarro yo. La forma correcta es agarrar siempre de esta forma, así. Metan la mano entre medio así, pero agárralo así de este lado. Luego se mete esta cosa, se sale todo para afuera. Luego después de ahí ya yo la siento y el cono tiene que estar exactamente en el medio. Para que salga tu flare, la tuerca flare correctamente. Aquí yo procedo otra vez a apretarlo. Lo aprieto. Me aseguro que esté bien apretado porque este lo va a empujar la pipa hacia abajo. ¿Verdad? Entonces ahí ya yo procedo yo a apretarla ya. Y dice, ok, aquí me tiene que dar ya, ¿no? Me tiene que quedar ya bien mi cono. Y empiezo yo a darle vuelta. Y le saco por acá. No la forcen. Una vueltita y luego de regreso. Otra vueltita y de regreso. Así. Así. Ok. No. Una vueltita y luego de regreso. Y otra vez. Hasta que ya quede. Exacto. Entonces, da vuelta hasta que ya por fin este ya quedó, ya se expandió, ya hizo el cono como debe de ser, ya quedó. Ahí ya expandió todo lo necesario, que okay, ya ahora sí ya lo quito, ya. Ya yo veo mi cono, digo que okay, ya quedó. Y a ver si es cierto. Entonces, si la tuerca no quedó con el cono que debe de ser, yo la voy a sentar. Si la tuerca da vuelta, quedó al puro putazo. Pero si no da vuelta, quítala y vuélvela otra vez. Okay. Porque la tuerca tiene que sentar, el flare tiene que sentar correcto. Y tiene que dar vuelta a la tuerca. Si no da vuelta a la tuerca, no salió. Y le pones, queda mal. Le pones el teflón antes de poner la cruz. No. A ver, estás enseñando lo que yo no enseñé. No digo que sí. Entonces, otra vez, no vuélvela a hacer. Corta de aquí, de este lado. Mira, esta la quiso Osvaldo. ¿Puedo quedar el putazo? Yo, el putazo. Córtalo. Pero al revés. Ok, córtele de acá. Un cuarto. ¿De aquí no? Córtale de aquí, pedacito. No te robes tanto cobre, así, poquito. Así, ya. Dale, acá, poquitito, ya. Ok, y luego vuelves a hacer la tuerca otra vez. Y ya una vez que ellos la hagan, la hace otro grupo. Ok. Ya que el maestro se mochó. No, ya vimos cómo. Gracias, maestro. Thank you, Mario. Ok, hágala y practíquele. Y luego la pasan para acá para que ellos practiquen acá. ¿Cómo van acá con el doblez? ¿Ya está todo bien? ¿Sí? Bien. Ahí está. Este no, pero ese sí. Yo lo dejé este como. Sí. Ese no. Un pelito, pero míralo. Pero míralo. Mira los dos. Sí, o sea, una, dos. O uno quedó bien o el otro quedó mal. Pero si lo ves de acá. Sí, pues no se ve. O sea, ese sí y ese no. Entonces a este le hace falta más. Hay que hacerle más a este. Sí, pues yo me acuerdo. Entonces denle a este, todavía le hace falta a este. A este me faltó un poquito y nosotros pasamos. Ahí nos arrojamos. Sí, pero se mira la diferencia. Este me faltó y este lo pasamos. Este es más grueso, pero por ejemplo, mira, este está mal. Todavía le hace falta más a este o quitarle el doblez a este. Una de dos. Si este se pasó, entonces utiliza este. A este todavía le hace falta más. ¿Se va a hacer la misma de atrás, no? Sí, este hay que doblarlo un poquito más. Todavía le hace falta. Este para adelgazarlo. Y este para adelgazar, para que se enderece, lo puedes poner en el suelo, así. Y ya nomás le das de regreso, así, mira. Así. Y decía, ok, ahí va. Y ahora sí, hasta que ya queda de regreso. Okay. Échale aquí otra, le hace falta más. Te vas a pasar.
Sí, es que quedó torcida la pipa, cabrón. Así. Pero esa es la idea. Esa es la idea. No, no, yo voy a expandir. Yo voy a medir. Córtale otro pedacito y te lo pongo. Lo que va a expandir. Y
como este lado, ustedes lo tienen para hacer la tuerca fría, entonces yo expando por acá, para que no se dañe esa parte, ¿ok? Entonces yo voy a expandir, voy a agarrar esta misma herramienta, me sirve para expandir, ¿ok? Y lo que yo voy a hacer es de que voy a tener un leverage o un tipo palanca que yo la pueda agarrar para que yo pueda hacerle presión. La agarro y con este yo lo voy a meter presión. Utilicen este mismo herramienta para expandir, ¿okay? Porque si no la utilizan, lo quieren hacer a mano, te gana, ¿no? La fuerza de este te va a doblar la mano. Entonces utilicen este mismo, el mismo herramienta para eso. Y ahora sí, ya yo puedo expandirlo. Y la expansión es para que... ¿Dónde están los más tubos? ¿Dónde quedó? Corten otro pedacito de tubo para que lo puedan unir. Cortan otro pedacito de tubo. Ok, dicho esto, ya yo lo puedo expandir. Tiene que ser la misma medida, lo voy a agarrar. Listo. Y así ya no me daña la mano, todo bien, ¿ok? Y se calienta, ¿eh? Quítale un poquito. Se calienta. Entonces, entre más grande está el tubo, más se calienta, porque necesita más. Y ahora de aquí ya yo tengo la expansión, yo ya no necesito ponerle un fitting o un cople. Entonces, al traer el otro pedazo de tubo, la cortadora, ya yo puedo hacer la unión. ¿Okay? ¿Ah? No, es más grande. No, este es de un cuarto. Yo no tengo para expandir, no tengo para un cuarto. Bueno, sí, pero pues ahorita estamos trabajando con este. Igual se puede utilizar. No, lo mismo hace con los plásticos, ¿vale? Háganle el de un cuarto y háganle el de tres octavos. Espándalo por un lado. ¿En este? Ya lo cambió, ¿no? Ya lo cambié. Sí, ya lo cambió. Todo está regulado. No se preocupe. Todo va a estar bien. Sabemos que tu sabiduría. A ver, deja que haga, que lo haga aquí el muchacho este. Deja que lo haga él. No, que el muchacho no haga nada. A ver, muchacho, métale el mano ahí porque. Dale con huevos. Párate. Ya ahí quedó. Ok. Al putazo. Ahora hay que hacer el otro. Ya quedó. Tres octavos. Allí. No, sí, este sí se calentó aquí. No, sí, claro. No todos, güey. Sí, claro, porque sí se calentó. Oh, ya irás, somos bien chingones. El otro tiene una vez, no, el otro es. A ver, no, déjate en esa madre, vamos a solas. Ah, déjate los dragones, recuerda, 10-20. Ahorita. Después de cuatro intentos. Está pendiente todavía. No, así no, ¿eh? Está pendiente todavía, no, Mario. No, eso no pasó el test. ¿Qué pasó, ah? Ahorita ya está la pipa lista, sí, para que ya decimos, ¿no? Ya llevas como 5 fallas. No, una. Ahí está. No le queda esa rebaba, esa rebaba corta. Sí. No tiene que quedar esa rebaba. Quedó, sí. No quedó bien. Y todavía quedó chueca. Sí, quedó mal. Quedó mal. Ya. Sí, falla. ¿Por qué quedó mal si el corte está bien? Next. ¿Por qué quedó mal si el corte está bien? Pues porque no lo aprietas y no lo sientas bien. Sí. Recuerden lo que yo dije. Recuerden lo que yo les dije. Primero una vueltita y se regresa. Otra vueltita y se regresa. Y ya vas viendo cómo va dando, cómo va sentando. El movimiento de esta cosa es de que cada vez que está dando vuelta, cada vez que da vuelta va bajando solamente el conito. ¿Ok? Solamente va bajando, por eso estos son los más efectivos. Hay otro que tiene un movimiento auxiliar, que abre y se cierra, que abre y se cierra. Esos nosotros no los utilizamos por las fugas que luego se presentan. Sí, exacto. Entonces este es el que baja del chuto, es el que nosotros utilizamos. Esta marca Yellow Jacket se utiliza exactamente para eso. Ok.
ahí estás bien. Porque si te fijas, algo que ustedes tienen que ver es de que no quede chueco, que quede derechito, porque si no te va a quedar un lado. Exacto. Entonces tienes que asegurarte que te quede derecho, ¿ok? Para que la pipa te quede, pueda cortar bien. Ok, intento número 100. Pero bueno, que lo puedes. Ya cuando se lleva ya con un kilo, ya casi. Ey, mira, siéntalo primero abajo. Asegúrate que este esté abajo. Ya está sentado. Ok, agárralo con tus dedos así. Ok. Así. Mira, Osvaldo. ¿Dónde? Agárralo así, mira. Agárralo así. Ok. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que te dije que lo agarraras así? Si tú lo agarras así, con miedo, no, agarro entre medio así. Okay. Así, y ya entonces le empiezas a. Lo sientas tú que quede en medio. Ya que quede en medio, y entonces ahora sí, ya este se va a apretar, lo va a jalar, estas patitas las va a jalar para arriba, ¿verdad? Pero que siempre esté hasta abajo así, ¿ok? Vámonos, así sin miedo.